մեղքը el pecado գիտեք մեղքը արգելքա եւ ուղղության շեղումը el pecado es un impedimento y es un desvío del camino. Cuando vas hacia la vida eterna y te encuentras con el pecado en el camino y aceptas ese pecado, ese pecado te desvía del camino. Cada creyente tiene que saber si realmente va al cielo. Si realmente está en ese camino o no. Porque cuando viene el pecado en tu vida, es esa señal que lleva el camino hacia la dirección contraria. Cuando permaneces, quiere decir que sales del camino, subes al puente y vas hacia otro camino. Es muy importante que el creyente sea sincero. Sincero consigo mismo. No para mostrar a la gente, sino que consigo mismo. Si realmente hay pecado en mi vida hoy, si hoy realmente estoy fuera de la voluntad de Dios, si realmente hoy hago la voluntad de Dios, ¿quién puede decir cuándo va a terminar su vida? Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Yekrort Korintatsis. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Pogosa, aispisi, khntrank, aghachank anum. Art Christosi kohmits, padgamavrutyunen kanum. Iprevte astvatse hordorum mezanov. Aghachum enk Christosi tegh, hashtvetsek. De modo que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo os rogara por medio de nosotros. Por eso, en el nombre de Cristo, os rogamos que aceptéis la reconciliación con Dios. El apóstol Pablo habla de parte de Dios, como si hablara Dios. Aquí dice, os rogamos como si lo hiciera Dios. Eso habla de que Jesús está al lado de tu oído y te está rogando. Y dice, Garik, te ruego. Si hay algo en tu vida que no estás de acuerdo, estate de acuerdo conmigo. Reconcíliate conmigo. Si hay algo en tu vida que está en contra de Dios, nadie lo sabe, pero lo sabes tú. Puede tener que ver con tu yo. Puede tener que ver con tu cuerpo. Si tiene que ver con algo o con alguien, o tiene que ver con cualquier cosa, y tú sabes lo que hay en tu vida que está en contra de Dios, sabes lo que hay en contra de Dios en tu vida. Dios dice que tiene que ser así en tu vida. Y tú dices, no, Señor, yo no quiero así, yo quiero así. Y no solo dices de esa manera, sino que lo haces. Te pones en contra de la voluntad de Dios. Y no te reconcilias con Él. El apóstol Pablo roga de esta manera, Cristo si tega. En lugar de Cristo,
Հաշտվեցեք Աստծո հետ. Reconciliaos con Dios. Հաշտվեցեք Աստծո հետ. Reconciliaos con Dios. Գիտեք, երկի գնացող ճանապարհի անունը El nombre del camino hacia el cielo es la voluntad de Dios. Si uno no está en la voluntad de Dios, él no está en el camino hacia el cielo. La palabra dice, no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. El hombre no puede ir al cielo sin la voluntad de Dios. Sabemos que la salvación es por la gracia. No es por la ley. La ley no puede ayudarte para que lo cumplas. La ley solamente te exige. Pero cuando la gracia del Señor está en tu vida, te da poder para hacer su voluntad. Pero sin la voluntad de Dios, no puedes ir al cielo. Sin la voluntad de Dios, te desviarás del camino celestial. Si la voluntad de Dios no está en tu vida, que nadie te engañe. No estás en el camino hacia el cielo. Y no vas hacia el cielo. Vas al infierno. Yo no te envío al infierno. Yo no quiero que te vayas al infierno. Y también quiero poner un peso, una carga en ti. Pero hay un camino hacia el cielo. Se llama Jesús. Dice que el que me siga a mí irá al cielo. El que no me siga a mí no irá al cielo. Entonces la palabra de Dios hoy está dirigido a ti. No está dirigido a los que han aceptado recientemente al Señor, sino que la palabra de Dios está dirigido a todos. Si hay un estado en tu vida que no estás de acuerdo con algo en Dios, en alguna cosa no quieres permanecer en la voluntad de Dios, te pones en contra de lo que Él dice. Habla de que estás en contra de Dios. Entonces el apóstol Pablo te ruega como Dios. Él quiere decir que Dios te está rogando. Reconcíliate conmigo. Nuestro reconcilio con Dios nos da salvación, nos saca del camino del infierno. Nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Y la parte de Dios cuál es? Él te ruega, reconcíliate conmigo, porque si te reconcilias conmigo